inundaciones, desbordamientos de ríos, daños significativos. Vamos a conectar con Carmen Elisa Pecorelli, pero antes tenemos un audio de nuestra corresponsal, Ruth Laverde, que es nuestra corresponsal en el estado de Carabobo, donde ha sido uno de los estados, bueno, que más ha azotado estas tormentas desde horas de la mañana del día de hoy. Así que vamos a escuchar un compendio, un compacto de nuestra compañera corresponsal Ruth Laverde, corresponsal del estado de Carabobo. Vamos a escuchar, adelante. Familias en el sector Trapichito, al sur del municipio Valencia, resultaron afectadas tras el desbordamiento del caño La Yuca. Siriani Torres, vocera del Consejo Comunal. La lluvia comenzó a la 1:00 a.m. Desde ese momento no ha parado, se tapó la canal, automáticamente empezó a desbordarse. Mi vecina, se le inundó la casa por completo, se pasó el agua hasta mi casa, se me mojaron los colchones, se me mojaron la ropa, los zapatos, absolutamente todo. Solicitaron limpieza, dragado y mejoras en el embaulamiento. Jenny Mora, una de las afectadas. Señor gobernador Lacaba, alcalde, queremos solucionar nuestro problema de la canal. En otros sectores se reportaron anegaciones en las vías principales, caída de árboles y cortes eléctricos. En Carabobo, Ruth Laverde, Unión Radio. Muchísimas gracias, Ruth, y también, por supuesto, el estado Aragua, bueno, por la cercanía, obviamente, de toda la zona central de nuestro país, también sufrió muchísimas las tormentas, y para que nos dé un compacto y una última hora de lo ocurrido en el estado Aragua, vamos a conectar ya con Carmen Elisa Pecorelli, que le damos la bienvenida. Hola, Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, precisamente con respecto a las precipitaciones en la madrugada de hoy, en horas de la mañana, un carro cayó en un canal de aguas servidas. Afortunadamente, el conductor logró salir rápidamente, pero era una camionetica Mitsubishi y quedó totalmente pues tapada con las aguas. Luego llegaron las autoridades. Esto producto de que en la conocida avenida Los Aviadores, acá frente a un muy conocido centro comercial del estado de Aragua, pues estaba totalmente anegada la avenida principal y la fuerza de las aguas hizo que la camioneta fuera desplazándose rápidamente y cayera en esta canal. Es decir, no estaba el sistema de drenaje funcionando para el momento. Eso fue aproximadamente a las 7:00 a.m. Paralelamente, los afectados fueron los municipios Libertador y Linares Alcántara, que son además vecinos, y en ambos se presentaron inundaciones, sobre todo en los distribuidores viales, donde quedaron varios carros atrapados por varias horas mientras las autoridades hacían lo suyo con el sistema de rebombeo para que las aguas bajaran y las personas pudieran salir del lugar. Durante todo el día de hoy ha estado el día nublado y no ha llovido en horas de la tarde, pero durante la madrugada pues las precipitaciones fueron algo intensas. Este es el reporte en Aragua. Claro, ¿sabes si, Carmen Elisa, hay algún tipo de herido, alguna declaración por parte de algún alcalde de esos municipios o incluso por parte de la gobernadora Karina Carpio? No, de momento no hay ningún reporte con respecto a algún herido producto de esta situación. Claro. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta ahora el estado de Aragua? ¿Crees tú que haya sido por el mal mantenimiento de los desagües, de las alcantarillas, o única y exclusivamente por la cantidad de agua que cayó durante toda la madrugada? Bueno, es importante destacar que en Aragua está lo que han sido pues las consecuencias de años del lago de Valencia, correspondiente pues al capítulo Aragua. Y precisamente los dos municipios que te acabo de mencionar hacen linderos con el lago, y de alguna manera, pues quienes conocen la materia dicen que el lago está haciendo lo suyo de manera interna, pues en cuanto a lo que es el sistema de drenaje, que además tal vez en el pasado no tuvo el mantenimiento preventivo. Sin embargo, en los últimos días hemos observado a través de las cuentas de los alcaldes que están realizando lo que es un proceso supuestamente preventivo de lluvias en los canales principales. Pero estas dos zonas que se inundaron la mañana de hoy, de manera frecuente eso ocurre cuando comienzan las lluvias, que es lo preocupante, que hoy es el primer día de lluvias y aunque no fue el más fuerte, pues ya comenzó esta situación. Importante pues que las autoridades tomen control para evitar que vuelva a ocurrir. La ciudad de Maracay con regularidad a esta hora, ¿no? Sí, totalmente normal. Afortunadamente no hemos obtenido ningún otro reporte en torno a lo que tiene que ver con las lluvias. Vale. Muchísimas gracias, Carmen Elisa. Feliz tarde. Bueno, era Carmen Elisa Pecorelli, que es nuestra corresponsal del estado de Aragua, dando este reporte de última hora. Bueno, y esperemos que si nos escuchan
alcaldes de todos esos municipios, sobre todo la zona del Concejo, de Limón, bueno, de la propia zona de la ciudad de Maracay, de Santa Cruz, bueno, que tomen previsiones sobre todo de esa salida, de esos desagües, de esas alcantarillas, que regularmente cuando estamos en verano, por la gran cantidad de hojas que van cayendo, incluso de suciedad, de polvo, se van tapando. Y cuando llegan este momento de inundaciones, este momento de lluvias, cuando comienzan las fuertes lluvias, es de verdad cuando se notan estas inundaciones que, bueno, dejan saldos tan, tan lamentables. Son las 5 de la tarde con 32 minutos. Vamos a irnos con publicidad. A la vuelta vamos a tener un invitado extraordinario, sensacional. Vamos a hablar de un tema muy, muy delicado. Y es que, lamentablemente, una gran cantidad de jóvenes en nuestro país están dejando de estudiar para trabajar. Pero son números de verdad muy, pero muy preocupantes. Vamos con publicidad y enseguida regresamos para hablar con nuestro invitado acerca de este porcentaje de jóvenes que lamentablemente están dejando de estudiar para poder, bueno, subsistir. Ya volvemos. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo día. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.